Yeah, gotta aim for the top like, hello. Yeah, I can never doubt myself, I know better. All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when the dust settles that I'm in my element, it's everything that the sun is. Rimar una sola no tiene mucho sentido. Así es. ¡Yeah! Sigue así, grumete. Vamos a acercarnos más. ¡Qué bonito! Uy, uy. Hostia, vaya pepino. ¿Dónde se van los neoyorquinos a pasar el fin de semana para despejarse del bullicio de la ciudad? Aquí. Cuando un neoyorquino quiere salir del estrés de la ciudad, tiene dos opciones: playa o montaña. En cuanto a playa, está la opción de las playas de Long Island o, para las familias más adineradas, los Hamptons, famoso por ser la zona donde los millonarios pasan el verano o los fines de semana. Nosotros, en este caso, hemos venido a la montaña, concretamente a un campamento de verano de lujo. Estamos grabando y fotografiando un trabajo corporativo de 4 días. Do I have what it takes to make you fall in love with me? Am I the real deal or just another one of those who fake it? Exactamente, estamos en Hudson Valley. Es un valle que se encuentra a un par de horas hacia el norte de la ciudad de Nueva York. Hay muchísimos campos de flores silvestres, mucha vegetación, animales salvajes, granjas orgánicas. Las casas son mucho más grandes y con jardín. Incluso a veces, no solo jardín, sino una parte de bosque. Ayer llegamos a mediodía. Lo que pasa es que ayer fue un día bastante locos. Ayer sí que tuvimos que grabar a gente, tuvimos que grabar la fiesta que había un poco y la comida, la zona de la piscina. Tuvimos que grabar toda la preparación de un poco el evento que tenían, que era un evento de fin de semana. Sí, de cenas de domingo. Cenas de domingo. Entonces, ayer fuimos un poco locos y tampoco pudimos grabar. Grabamos en sí el evento, pero no pudimos grabar tampoco nada de nosotros. ¿Qué le pasa a esa perrita? ¿Qué le pasa a esa perrita? ¿Qué es eso? Este para ti sola, ¿eh? Has mojado. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got in my pocket spot. Yeah, this babe needs you every day. You light my oxygen, make it seem like the barge in them. Got my heart, no barging in. From the bed to the floor to the couch, might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make the trap. Then we gon' hit the show. Part two, we don't need no pause. You can't miss me, we gon' get tipsy. You don't need no pause. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Pero si la canoa ya va, no hace falta. Sí, claro, va sola, para ti. Siri, ¿qué es esto? Verás tú cómo no podemos volver a tiempo. Bueno, tenemos un trabajo ahora, tenemos que grabar ahora, pero. Ahora o a lo mejor nos perdemos aquí en el. Esto no puede ser. Siri, ni se te ocurra saltar. Para. ¿Qué pasa, Siri? No te subas, que me avisas. Bueno, ahí podemos ver la playa, una zona de playa que tiene. Aquí podemos ver el balón este gigante, ¿cómo se llama? Blob, se llama el Blob. Que es donde ayer vimos lanzarse a varias personas. Siri parece que quiere saltar y me está poniendo de los nervios. Porque como salte, significa que nos la tenemos que dejar. Porque bueno, se está viniendo, como no tenemos que grabar a gente, la llevamos atada o suelta, depende de dónde estemos.
y se está viniendo con nosotros a grabar. Porque solo grabamos pues, las mesas o la decoración o lo que están preparando para los meetings y todo eso. Entonces, si se moja, significa que nos vamos a mojar también, que vamos a tener que ir a cambiarnos y todo eso. Entonces, sinceramente, Siri, me encantaría que no saltases. ¿Te parece? Hoy este grupo de directivos tienen como dos sets de reuniones y lo van a intercalar pues con comidas. Hay una comida luego aquí, al lado de la piscina. Y luego más tarde lo que van a hacer son cócteles, creo, y tienen una, si no cambia el plan, tienen una cena en la parte de arriba, lo que llaman Mountain Top, que es la parte de arriba que tiene como una montaña, ya os lo enseñaremos, está chulísimo. Y luego ya se irán a la hoguera que tienen, una hoguera que tienen al lado de su cabaña. Mañana tienen también más reuniones y también grabaremos más cosillas, pero luego tienen pues comida y cena y cócteles y demás en otras zonas del lugar, de aquí, del sitio, del venue. No saltes. ¿Te gusta la barca? Sí que te gusta a ti la barca. ¿Hay que atar el barco? O sea, el barco, la canoa. El barco. Bueno, aquí en este sitio, en el venue, tienen como esta zona que la llaman el pavilion, que es donde hacen pues, normalmente las cenas de bienvenida el día antes de los eventos o demás. Y bueno, íbamos a comer aquí, pero como estamos solos, que se ve que el resto del staff está con lo de la reunión de corporativa, pues nos vamos allí a nuestra cabañita y así pues comemos allí con Siri en la terracita y tal, tranquilos. De los creadores de Me reviento los brazos con el steady y luego con los remos del barco, ahora me reviento los dedos sujetando platos hasta la cabaña y los mosquitos se quieren comer mi cara, la comida y todo. Cómo no, el clima de Nueva York es impredecible. Te despiertas con sol y un día espectacular y cuando te das cuenta, ¡boom!, tormenta de verano. Estamos un poco cansados ya. Sí, pero... Es el segundo día por la tarde, estamos un poco... Y viene el segundo round del lunes, que es que nos vamos... A ver, estoy revisando las cosas que tenemos que grabar ahora. Ahora, en 5 minutos, deberíamos de estar en la zona de la piscina para grabar, pues nada, actividades que van a hacer ahí, pues nada, para estar ahí... Van a estar un poquito como distendidos, van a poner unas estaciones de comida y tal. Pero no podemos sacar a gente. A la gente no se la puede grabar hoy, pero sí que vamos a grabar cómo ponen pues, las mesas de... Creo que hay ostras y un par de cosillas más. Y eso, un par de mesitas de ping-pong, creo, cócteles... Y luego ya tenemos un pequeño break hasta la cena, que la cena es a las 6. Pero bueno, cena hora americana. Y ya, hasta el día siguiente. Pues aquí hay jueguecillos típicos de verano, de campamento. Este concretamente, no sé cómo se llama, Later Golf, o sea, son como pelotas de golf en una escalera. Muy ingeniosos con los nombres, como veis. Que yo ayer vi cómo jugaban y la mamá de una niña lo tiraba y lo encanastaba ahí siempre y parecía fácil. Pero lo encanastaba, no creo, pero bueno. Y luego la niña lo vi tirándolo y lo mandó a tomar por saco y dije, creo que esto se hace una cosa como... Yup. Cuidado, no me vayas a dar, Así es. ¡Yeah! ¿Y el de los sacos? Se cogen los saquitos estos que llevan un peso y lo que se hace es tirarlo para encestarlo en aquella... A ver, tíralo. ¡Yeah! Estoy
sembrar. Una, dos y... Y cómo no, no podía faltar un lago con su playita. Tienen una aquí, luego tienen otro un poquito más allá, allá hay otro trozo. Aquí puedes ir por la cubierta esta de madera, la gente toma el solecito ahí, se moja los pies, van allá al blob este a tirarse. Luego tienen ahí una tirolina también muy chula, que se suben allá a la montaña y bajan hasta aquí. El agua por encima está súper caliente y bajo está helada y está tan marrón. Que yo creo que es porque el fondo es marrón, pero... Sí que están negros los pies, ¿eh? Es el agua, pero no es el agua, es el fondo, porque coges el agua y el agua está clara. Vaya pie morcilla, ¿no? A ver. Pero mira, el agua está clara. Sí, bueno... Bueno, un poquito. Pero no tiene pinta de estar sucia. Yo creo que sobre todo el fondo y algo más, no sé. No hemos jugado a eso de tirar la anillita. Esto sería... camas separadas en la misma habitación, ¿no? Esto va a volcar, ¿eh? Si el señor del otro día no volcó, tú no vuelcas. Es que no me la tiras bien. Joder, ¿cómo quieres que te la tire? Te lo dejo aquí, tiras tú. El béisbol no es lo mío, ¿eh? ¡Para aquí! ¡Mira! Y aquí hemos estado ya varias veces, porque hemos hecho trabajos aquí, menos en invierno, con nieve, hemos estado en primavera, hemos estado en otoño, hemos estado en verano, nos falta solamente invierno, y la verdad es que otoño es espectacular, porque ves el amarillo, el naranja, los rojos de los árboles. ¿Está acostado? Está acostado el ciervo. Para un poquito, que se acostumbra que estamos. Para, para. Es precioso. Como se enfade y viene para aquí. Hay que esconderse detrás de un árbol loco, ¿no? Yo le azufo a Siri, ¿eh? ¿Qué? Que yo como venga por mí lo hago así con Siri, le digo, toma de sacrificio. ¿Siri? Siri no sabe lo que es un ciervo. Siri todavía no lo ha visto. A ver, vamos a acercarnos más. Qué bonito. Uy, uy, uy. Hostia, vaya pepino. ¿No lo ha visto? Te ha temblado la cabeza. Siri. Siri, mira. Mira. Mira el colmillete, mira. Cógela, cógela. Y enséñaselo. Bueno, si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver nuestro primer vlog. Si no estáis suscritos, suscribirse, que es gratis, nos ayuda un montón. Y marcar la campanita para que os avise cada vez que hayan novedades. ¡Hasta el próximo! Universo Nueva York.